dice, pero así desde que no vas a ir. Yo sí, claro, ¿por qué no? Si yo soy así, dice, pero los niños son así, tú eres así. Y si no te ven y te pisan, te chafan. Digo, anda, pues es verdad. ¿Y qué puedo hacer yo? Le dije yo a la bruja maruja. Dice, te voy a hacer una pócima mágica y te vas a hacer por unos momentos un duende grande y alto y hermoso y guapo. Digo, bueno, guapo lo que puedas. No te molestes. Sí, quiero para... A ver, ¿vosotros tenéis manos? Sí, sí. A ver, hacerme así. ¿Cuántas manos tenéis cada uno? Dos. Oh, qué bien, dos manos, yo también. En esta mano. Ay, mira, un huevo ha salido de tu mano. Este es el cuento del huevo. Sí, que lo tenía aquí ella. El cuento del pan. Este a lo mejor nos han contado vosotros cuando eres muy chiquitito, pero no os acordáis porque ya sois mayores. Este dice, ¡ah, a la noche lo veremos! Y este dice, ¡ah, que no lo comeremos, no lo comeremos, no lo comeremos! Va, 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 va. Y se lo comió. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte el paragüitas, ponte el paraguas. Niña, no te mojes con el chaparrón. Mira, vamos a pensar, he dicho que las manos tenemos cuento. Pues yo, mira, tengo hasta cara de las manos. Para los personajes de los cuentos, sí. Bueno, ¿queréis contar un cuento conmigo? ¿Otro? Mira, ponéis las manos como yo, así. Porque este es el cuento de Juan y de Pedro. Sí, y le da unas tontas a todos y dice, toma, 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 toma. Les pegaba, sí. Les pegaba mucho. Entonces, los otros compañeros no querían jugar con él. No. Y este el más fuerte decía, oye, vamos a jugar. No, pero nos pegan mucho. No queremos jugar contigo. Siempre nos están mandando y no queremos jugar contigo. Entonces los cuatro amigos se fueron y lo dejaron solo. Porque era un pegón. Y por no contar hasta 100, contaremos hasta 3. 1, 2 y 3. Y este cuento soñador se convertirá en león. ¡Ah! En un duende muy pequeño. Y en uno. Cuando el cuento está arriba, hay que decirle, baja, baja, baja. Y ya en el suelo cerrado, este cuento se acabó. Otras veces se besaban, no. Otras veces jugaban a pillarse. Pip corría detrás de Pup y lo atrapaba. Y otras veces Pup, Pup, corría detrás de ti y lo pillaba. Desde entonces, Pip y Pup, tan buenos amigos, vivieron juntitos en su nueva casa. Y con el mismo lugar, este cuento se acaba. ¡El señor! ¿Lo ha gustado? Muy bien. Puedo con ellas mil cuentos contar, pero nunca cerrarlas para pelear. Con mis dos manos puedo sujetar los libros que narran historias sin par, leyendas, relatos que hacen soñar, pero nunca cerrarlas para pelear, pero nunca cerrarlas.